tal amigos? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar sobre una de las principales cualidades que nosotros buscamos en los perros para posteriormente ser candidatos a perros detectores de objetivos. En videos anteriores ya les habíamos mencionado que nuestro sistema de adiestramiento se basa principalmente en la de potencializar los instintos propios del perro hacia un atractor. Pero, ¿qué es un atractor y en qué se basan estos sistemas para poder utilizar los sentidos subdesarrollados del perro a nuestro favor? Bueno, pues comenzaremos con el perro. Hoy en día sabemos que el perro es un descendiente directo del lobo. Por esta razón, es que también sabemos que existe una gran extensión genética de comportamientos heredados por parte de este. Que por el momento no indagaremos ya que es un tema demasiado extenso, pero nos centraremos en uno muy importante que es la cacería. Vuelvo a repetir, la cacería es un comportamiento propio de los lobos, el cual pasó a ser heredado a los perros. Hay que aclarar que en unas razas es más marcado este comportamiento que en otras por la selección que se ha llevado a cabo por parte del ser humano. Sin embargo, desempeñan tareas en base a ese comportamiento que es la cacería. Y que en resumidas cuentas eso es lo que buscamos para futuros perros detectores de objetivos. Un perro que tenga un comportamiento muy marcado a la cacería. Bueno, el siguiente punto es ¿qué es un atractor? Bueno, pues un atractor a palabras simples es un objeto que sustituye a una presa natural. Esto puede ser lo que comúnmente nosotros utilizamos para jugar con nuestros perros, como pelotas u otro tipo de objetos que estimulan al perro para poder perseguirlo, para poder ir tras una presa, y eso es lo que básicamente nosotros buscamos para poder entrenarlo y adiestrarlo para la detección de objetivos. De esta manera también nosotros podemos ejercitar a nuestros perros tanto física como mentalmente, utilizando de manera adecuada el atractor y realizando ejercicios que vayan desarrollando sus habilidades para el rastreo y para la cacería. Cabe mencionar que existe una infinidad de tipos de atractores, diferentes texturas, diferentes tipos de formas, pero nosotros debemos de utilizar, o lo ideal es utilizar, el atractor por el que nuestro perro tenga más afinidad y tenga más gusto para que podamos estimular de manera correcta estos instintos o estos comportamientos propios del perro. Como se han dado cuenta en videos anteriores, en nuestro sistema de adiestramiento nosotros utilizamos un atractor de la marca Kong, el cual les mostraré de este lado de la pantalla, que lo utilizamos básicamente por su versatilidad, ya que debido a la forma que tiene, esto genera botes irregulares y hace que estimule más este comportamiento que nosotros estamos buscando, y también está hecho de un material sumamente resistente y que es menos abrasivo para la dentadura de nuestros perros. Sin embargo, vuelvo a repetir, no es obligatorio un atractor en específico, sino que debes de buscar el atractor por el cual tu perro tenga más afinidad para poder generar mejores habilidades para tu perro. Bueno, ahora les mostraremos una serie de ejercicios básicos que ustedes pueden realizar con sus perros de servicio o con sus mascotas, esto para mejorar sus habilidades tanto físicas como mentalmente y que los estimule para poder utilizar lo que es el olfato, mejorar su rastreo en zonas, en zonas abiertas o en diferentes zonas, y así también mejorar la concentración de sus perros. Primer ejercicio es sencillo, son cobros a vista. Este es el atractor que vamos a utilizar. Siguiente ejercicio que vamos a realizar son ya cobros fuera de vista. Aquí lo que se pretende es que el perro empiece a utilizar su nariz y empiece a rastrear el atractor. Lo lanzamos, esperamos que se pierda de vista y busca. We'll be right back.
Como había mencionado, estos ejercicios estimularán a nuestro perro y de manera gradual mejorará sus habilidades para el rastreo y la captura de su atractor. Lo importante observar en estos ejercicios es que nunca pierda la concentración y se distraiga de la búsqueda. Si esto llega a suceder, entonces haremos ejercicios más cortos y dinámicos. Repetimos el ejercicio. Busca. Busca. Como último ejercicio, lo que podemos hacer es esconderla ya en mobiliario utilizando varios objetos. Esto para estimular ya más el sentido del olfato y empiece a rastrearla en diferentes lugares. Vamos, busca. Estos ejercicios los puedes llevar a cabo en tu casa, en algún parque o área donde puedas esconder su atractor sin comprometer la seguridad de tu perro. Con estos ejercicios, tu perro gastará más energía que sacándolo a caminar o correr, ya que son más demandantes y satisfactorios para perros con alta energía.
Bueno, para finalizar el video, recuerda siempre realizar todos los ejercicios o todas las sesiones bajo los dos factores importantes que siempre menciono, que es la condición física de sus perros y los periodos de concentración. Espero te haya gustado el video, comparte, dale like para seguir recibiendo este contenido sobre adiestramiento K9. Nos vemos en la próxima.